Muy buenas a todos, amigos de TeasroRoms, y bienvenidos una vez más a Snespedia. Ya vamos por la letra F, una letra de peso. Aquí en Super Nintendo en la letra F hubo muy buenos juegos y algunos de ellos muy conocidos y que definieron sin duda alguna la consola. Podemos hablar de Final Fantasy como una de esas grandes sagas que brillaron en la consola, que la hicieron conocida y famosa e inmortal, pero vamos a pasar esta vez de hablar de alguno de ellos por relegarlo al año que viene y hablar en más profundidad de estos juegos cuando toque, porque este canal, por algún tipo de error, en todos estos años no he hablado bien de Final Fantasy y no era la idea. Quiero decir que esa saga es muy grande y aquí en Super Nintendo es donde más grande fue. Así que lo dejamos para el año que viene, lo relativo a Final Fantasy. Final Fight también lo vamos a dejar para el año que viene. Y nos vamos a centrar hoy en juegos que, si bien fueron conocidos en Japón, tal vez fuera no tuvieron el reconocimiento merecido y algunos de ellos ni llegaron. Rarezas en el mundo del videojuego hay unas cuantas, pero hoy vamos a tratar una que sin duda lo vale y merece estar en esta Snespedia. Se trata de un juego muy único llamado Fire Striker o Holy Striker del año 93, que fusiona conceptos como la acción que pueda tener un Zelda con su propia vista cenital, o sea, desde arriba, con un arcano, o sea, tendremos que darle espadazos a una pelota, ¿vale? E ir rompiendo bloques, eliminando enemigos y, por supuesto, evitando que la bola se cuele por debajo de nosotros, ¿no? Como un arcano. El caso es que es súper adictivo, es un concepto muy extraño, pero tal vez es esa novedad lo que nos tenga enganchados al juego, ¿no? Hay que decir que no es muy fácil, tiene su reto y es bastante simpático. Es un juego raro, pero como digo, muy bueno. Tenéis que probarlo. Juegos copiados, inspirados en otros, obviamente plagiados, ha habido a montones en Super Nintendo. Muchos de ellos intentando aprovechar el tirón de los juegos superventas. El que hoy estamos aquí no tiene desperdicio alguno. Es Fighters History, un juego de arcade que fue porteado a Super Nintendo en el año 94, hecho por Data East. Pues bien, si nos damos cuenta, este juego es que es un plagio ultra descarado de Street Fighter 2. Lo interesante ya no es el juego en sí, sino la historia que hubo detrás, que os la cuento. Capcom demandó a Data East por haber plagiado a Street Fighter 2, a lo que Data East argumentó que todos los juegos de lucha tenían elementos comunes, que eran imposibles de evadir. De ahí el parecido, es decir, que todo juego de lucha tiene una serie de patrones y modelos que no se pueden evadir o ignorar para poder hacer un juego de lucha. Pues bien, el juez les dio la razón y Capcom perdió, así que tuvimos dos secuelas más de Fighters History, una de ellas exclusiva Super Nintendo. Y el juego ya lo veis, es un Street Fighter 2 con otro nombre, o sea, no tiene desperdicio alguno esta historia. En tercer lugar, una joya de la corona, un juego impresionante, uno de los mejores RPGs y estrategia de Super Nintendo y uno de los mejores juegos de la historia de este género. Altamente irrepetible. Se trata de Fire Emblem Seisen no Keifu o Genealogía de la Cruzada en español, o también Fire Emblem 4. Es posiblemente y según muchos el mejor de toda la saga y no es para menos, porque sigue un sistema único y novedoso llamado genealogía, sistema genealógico. Nosotros tendremos una primera generación de personajes que se pueden emparejar y pueden tener hijos, y esos hijos los controlaremos en la segunda mitad del juego. Bien, esos hijos heredarán las habilidades que hayan aprendido los padres, es una especie de fusión, ¿no? Muy interesante. Aquellos personajes que mueran, pues ya sabemos que, como es Fire Emblem, mueren para siempre, eso está muy bien hecho. El personaje que ha caído en batalla ya no revive, ¿no? Lo que le da un alto dote de realismo, muy crudo, ¿no? Un juego con una música impresionante y una jugabilidad, como digo, única. Tenéis que probarlo. El cuarto título de esta lista es Flashback, un maravilloso videojuego nacido en PCs de la época, pero porteado también a consolas como Super Nintendo o Mega Drive. Lamentablemente, nuestra versión de Super Nintendo fue recortada y también censurada, pero la esencia sigue intacta al menos. Lo malo, pues que si queremos disfrutar de Flashback en todo su esplendor, esta no será la mejor opción, ¿no? Pero bueno, aún así tuvimos nuestra gran versión de Flashback, que es muy disfrutable. Estamos hablando de un plataformas muy al estilo Prince of Persia, aunque totalmente diferente. Luego, tanto los gráficos como la mecánica del juego se hicieron de forma totalmente diferente, ¿no? También nos recordará a Out of This World of Blackthorn, juego que también pudimos tratar.
Y el objetivo del juego será, por pantallas estáticas, ir avanzando, resolviendo ciertos puzzles y volviendo sobre nuestros pasos. Un juego difícil, con una temática cyberpunk muy conseguida y con una grandísima historia detrás. Un juego envolvente y viciante. Y por último, uno de esos juegos que yo considero un titán de esta consola. No salió de Japón lamentablemente, pero lo podemos disfrutar gracias al tremendo parche en inglés que se curraron en Ion Genesis. Un parche tremendo. Estamos hablando de Front Mission 2, Gun Hazard, que es una maravilla. Es un juego de mechas en dos dimensiones, muy al estilo Metal Warriors, muy al estilo Cybernator o Assault Sus Valken, ¿no? Pero con un toque genuino, totalmente genuino, como solo Squaresoft le ponía a sus juegos. Y es la perfecta fusión entre un run and gun y un juego RPG, porque nuestro robot tendrá que mejorar con experiencia. Los enemigos contarán con barra de energía y tendremos que desarrollar nuestras armas, etcétera, subiendo de nivel. O sea que es un juego que tiene mucha más profundidad de la que aparenta. Hay una historia muy disfrutable, con secuencias en mitad de las batallas, etcétera. Un juego de esos que no debéis dejar pasar nunca. Muy bien amigos, pues aquí finalizaríamos la sexta entrega de Snespedia, la letra F. Con todo el dolor de mi corazón he tenido que dejar fuera juegos impresionantes que me encantan. Por ejemplo, F-Zero es uno de mis juegos favoritos de esta consola. Pero F-Zero yo creo que merece más vídeos en el futuro por separado. Es un juego tan grande que yo creo que merece también tener su pedacito en este canal, ¿no? Y bien, una letra llena de grandes sagas, grandes títulos. Como habrá una vuelta 2, lo más seguro, pues muchas joyas que me he dejado podrán aparecer en esta letra F. Tomad nota de todos estos juegos porque todos ellos tienen algo especial, a excepción de Fighters History, que el único especial que tiene es la historia que hay detrás, porque el juego ya habéis visto que no es gran cosa. Simplemente lo quería incluir porque de todo hubo en Super Nintendo, tanto bueno como malo, y casos de risa. También merecen mención esos casos aquí en este canal. Así que un fuerte abrazo, amigos.